Esther, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy en esta presentación de las investigaciones del tercer concurso de trabajos de investigación feminista. A lo largo de este año se han desarrollado las propuestas ganadoras de la tercera edición del concurso de trabajos de investigación feminista y han sido dos propuestas dotadas con 4.800 euros cada una, cuyas autoras están aquí conmigo y vienen a presentarnos hoy. Este concurso tiene por objetivo incentivar el conocimiento y la investigación en el marco de la Escuela de Empoderamiento Feminista y así favorecer la consecución del empoderamiento feminista en el municipio. Por primera vez también en la presente edición, el concurso preveía un acompañamiento en la labor de una investigadora con el objetivo de que pudieran participar en esta iniciativa personas que no se dedican profesionalmente al ámbito académico de la investigación. Y este acompañamiento ha corrido a cargo de Isone Fernández de la Bastida, profesora de la UPV, investigadora de antropología feminista y Kertaldea. ¿Vale? Bueno, el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria organiza este concurso en colaboración con el Máster en Igualdad de Mujeres y Hombres, Agentes de Igualdad de la UPV, colaboración que aprovechamos desde luego para agradecer. Bueno, desde ya, animaros a que participéis en la siguiente edición, ¿no?, cuyas bases haremos públicas el día 1 de septiembre junto a la programación de la Escuela para el Empoderamiento Feminista, el nuevo curso. Sin más, yo os voy a presentar a las dos parejas de investigadoras, Ainhoa Aldazábal Gallastegui y Udane Abinagaber Rementería Laca. Es que el apellido es un poquito complicado, pero bueno. Han llevado a cabo la investigación Lekoa, Errealitate eta Ficción, Narratiben, Ekoizpena Ikergarri, Gasteizko Feminismo Etatik, Euskal Literatura Arana, que tiene como objetivo generar, desarrollar y visibilizar el conocimiento crítico sobre la menstruación a partir de la creación de narrativas que existen al respecto de los feminismos de Vitoria-Gasteiz y también a partir del análisis de la representación de la menstruación en la literatura vasca. También están con nosotras Tania Cañas Siriani y Caterina Estudillo, que han desarrollado la investigación Accionar desde la participación sociopolítica y el empoderamiento feminista y que pretende conocer cómo opera la participación y el empoderamiento feminista en las mujeres migradas y obtener resultados que marquen rutas y estrategias a futuro para hacer más participativas y empoderantes las distintas acciones que se realizan en nuestro municipio. Las cuatro nos van a poder relatar y darnos cuenta de sus proyectos, que son muy acertados y yo creo que muy interesantes. Animaros a presentaros en la siguiente edición, que como digo será el 1 de septiembre. Eskerrik asko zuen lanagatik eta eskerrik asko etortzeagatik, que vaya muy bien y seguro que no será el último trabajo que presentéis y que desde luego lo colgaremos en la página web porque, como digo, es muy, muy interesante, así que eskerrik asko. Arratsaldeon, vamos a presentaros muy brevemente la investigación que hemos llevado a cabo. En este caso hemos hecho una investigación de acción participativa y, como bien ha dicho Miren, se titula Accionar desde la participación sociopolítica y el empoderamiento. Sí, ¿verdad? Cuando nos planteamos la investigación, teníamos una serie de preguntas. Que, además, esta investigación sale de un proceso anterior que habíamos ya hecho con mujeres migradas racializadas y para empezar nos preguntábamos, ¿no?, ¿por qué las mujeres no participaban en espacios como asociaciones, redes, grupos, asambleas, otros espacios informales, ¿no? ¿Qué elementos sociales, relacionales, políticos, económicos, de derechos, de raza, atravesaban la vida de estas mujeres y dificultaban la participación y su empoderamiento? ¿Qué entendían las mujeres por empoderamiento, por participación, por feminismo también incluso, ¿no? ¿Qué les motivaba a crear asociaciones, ¿no?, o colectivos donde ellas se sintieran cómodas para participar? ¿Por qué participan tan pocas mujeres migradas y racializadas en espacios como el Echegune, por ejemplo, que ofrece la casa y es un espacio de participación abierto? ¿Por qué no participaban también en el 8 de marzo o el 25 de noviembre, siendo estas fechas significativas para el movimiento feminista, ¿no? ¿Les interesaba participar en estas fechas? ¿Conocen lo que pasa en estas fechas? Y también nos preguntábamos qué se puede hacer desde los distintos espacios para tomar en cuenta las necesidades de participación y empoderamiento de las mujeres.
Los objetivos que teníamos, como bien ha dicho Miren, era bueno, un poco obtener esos resultados que nos den un poco guía y estrategia para saber cómo podemos promover acciones en las que ellas puedan participar y en las que también se trabaja el empoderamiento, visibilizar y analizar las dificultades y desafíos que tienen las mujeres con relación al empoderamiento individual y colectivo y su participación, descubrir en común los factores que intervienen e influyen en esa participación, son negativos, son positivos, que les limita a la hora o que les dificulta a la hora de participar, y por supuesto diseñar con ellas conjuntamente estrategias de otras formas de hacer y fortalecer esa participación y ese empoderamiento, ¿no? Y bueno, qué recasco a las compañeras del movimiento feminista y de otros colectivos sociales por estar aquí, porque aunque no hemos recogido este objetivo, otro de los objetivos fundamentales era poder generar marcos de referencia para desarrollar alianzas entre mujeres blancas y no blancas. Entonces, bueno, nosotras sí que somos un poco pesadas con el tema de la IAP porque la consideramos una metodología que en este momento es fundamental, porque tiene que ver con la transformación social, porque tiene que ver con los cambios estructurales y con la generación de prácticas para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, para quienes no les suene esta metodología, es un método de investigación, pero también de aprendizaje. No es un método de investigación tradicional, no tiene que ver con que somos investigadoras y estamos por aquí y allá están las investigadas, sino que rompe con todas las estructuras de las investigaciones tradicionales, ¿no? Lo consideramos empoderante porque las mujeres en este proceso de IAP se dan cuenta que tienen muchas cosas que decir. Hay compañeras que nos decían, no, porque ¿yo qué voy a decir? ¿Y por qué no quieres que...? Sí, tienes mucho que decir, ¿no? Luego en el proceso se han ido dando cuenta que sí, que tienen mucho que decir. La parte cualitativa, que es el mayor peso de la investigación, tiene que ver con profundizar en el tema de las causas, con profundizar en el tema de las cuestiones que no nos permiten desarrollar o generar transformaciones. Luego, nosotras sí que en nuestro trabajo y en nuestra vida en general, creemos en el tema de la educación popular feminista, que está relacionada con pedagogías transformadoras y emancipadoras, que vienen sobre todo de América Latina y que desde hace muchísimos años están dando o generando transformaciones, ¿no? Y eso, este tema cuestiona la posición de las mujeres y la condición de las mujeres, la condición que está relacionada con las desigualdades y la posición en el sentido del tema de la precariedad, lo económico, la pobreza, etc. Pero bueno, ya más adelante vamos a hablar de esto. La visión decolonial es súper importante para nosotras porque trasciende el tema de la imbricación o el entrecruce de opresiones, que es de lo que habla la interseccionalidad, va más allá de esto, considera que hay un sistema mundo moderno, colonial, capitalista, heteropatriarcal, racista, y que una persona está atravesada por ese sistema, ¿no? En diferentes formas en donde se encuentre. Luego el tema de la mirada crítica, bueno, la metodología conocida como educación popular se basa en desarrollar la sospecha. Estamos todo el rato diciendo a las mujeres, bueno, pues tenemos que sospechar qué preguntas nos genera, qué reflexiones podemos hacer en relación a un concepto. Imaginaros el concepto de género, el concepto de participación. ¿Cómo vamos más allá de esos conceptos intentando cambiar o dándole una visión nueva o distinta? Porque creemos que los conceptos pues, no pueden ser estáticos, no se pueden quedar ahí. Luego, bueno, pues el tema de la intervención pedagógica es fundamental en esta metodología para crear y desarrollar entre todas conocimiento colectivo. Y es esta parte que más se nos ha hecho difícil en esta IAP,
porque no nos ha dado tiempo de generar. Sí que hemos hecho, ya más adelante Caterine os contará, hemos hecho algunos talleres, pero estamos siempre, y eso tiene que ver con las dificultades de las IAPs, que no se entiende el proceso versus el proyecto, ¿no? O sea, aquí teníamos un tiempo, teníamos que entregar en mayo, etcétera, etcétera. No hemos podido del todo generar. Sí que, bueno, nuestro compromiso de alguna manera es que el proceso sigue abierto en ese sentido, con algunos colectivos que han participado. Y eso, luego el tiempo, necesitamos más tiempo para crear estrategias conjuntas, y eso creemos que no solo tiene que ver con nosotras, sino también con vosotras, ¿no? Cómo vamos pensando desde los sitios que habitamos esas estrategias conjuntas, para lo cual las otras mujeres también tienen que querer, es decir, tiene que haber como una voluntad por parte de las dos. Luego para nosotras el tema de, porque veréis, bueno, si leéis, que os animamos a leer la IAP, veréis que en algún momento puede que, además de error en plan de redacción, hablamos de nosotras, es decir, nos incluimos en la redacción y ese es nuestro lugar de enunciación. Nosotras somos mujeres migradas, que tenemos otros privilegios en relación a las otras mujeres, pero también somos migradas y también tenemos conocimiento del funcionamiento del sistema de opresiones en relación a ese sistema mundo colonial, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotras sí que es importante ese conocimiento situado, y nosotras hablamos desde nuestro sitio. Y eso, por ejemplo, todo esto que he mencionado rompe con las formas tradicionales de las investigaciones. Entonces, a veces, como que no se logra entender, ¿no? Desde la academia o desde otros sitios más, digamos, convencionales, el tema de este tipo de intervención. Luego seguimos porque, por una parte, queremos seguir cuestionando el tema de los conceptos. Eso tiene mogollón de letras, pero no os preocupéis, que sí, esto os explicamos en 3 minutos. Conceptos como bueno, los feminismos, empoderamiento, participación, que claro, se genera una situación de conflicto, ¿no? Porque decimos, vale, el ayuntamiento tiene un área que se llama participación ciudadana, pero es que a nosotras la participación ciudadana no es lo que nos interesa en relación a que las mujeres migradas y racializadas, muchas no tienen la ciudadanía y por lo tanto no tienen igualdad de derechos y por lo tanto se ven afectadas con su participación ciudadana. Sin embargo, lo que más nos interesa es la participación comunitaria, ¿no? Pero esa participación comunitaria también creemos que es una participación política, porque toda participación de alguna manera es política, aunque tradicionalmente la participación política está relacionada con el voto. Entonces, bueno, vamos cuestionando todo este tipo de conceptos y también la visión de colonial. Luego, por otra parte, bueno, pues seguimos reflexionando en relación a lo que os comentábamos antes. La condición de las mujeres que tiene que ver con el estado material y la posición. ¿Por qué decimos esto? Porque nos hemos dado cuenta en la IAP, y esa parte no la incluimos porque creíamos que en realidad no habíamos podido integrar del todo, que hay colectivos, por ejemplo en Gasteiz, que están trabajando el tema de la posición y la condición de las mujeres. Desde los feminismos están trabajando derechos como el padrón, haciendo denuncia, haciendo transformación y construyendo otro tipo de relaciones, además del movimiento feminista. Entonces, eso nos parece muy interesante porque rompe de alguna manera también con esas, con lo que muchas investigadoras, porque la mayoría de igual de textos que hemos leído, separan todo el rato una mujer no se puede empoderar en tema de feminismo si no cuestiona su condición en esas relaciones de desigualdad. Pero nosotras creemos que sí, que se pueden dar alternativamente en el proceso de empoderamiento las dos cuestiones a la vez, siempre y cuando este tipo de intervenciones sean feministas, por supuesto. Y luego, bueno, otra de las cuestiones importantes es el tema de la cercanía y la creación de comunidad como una de las herramientas fundamentales para construir
espacios o para compartir espacios. Y bueno, pues seguimos en eso. La verdad es que... Luego, esto está relacionado también con lo de la condición y la posición, que son los intereses que tradicionalmente desde el empoderamiento se habla de intereses prácticos, intereses estratégicos de género, ¿no? Nosotras creemos que las organizaciones y los intereses de los colectivos van cambiando y que no son fijos y que puedes denunciar el padrón y a la vez trabajar el tema de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, pues es básicamente eso. Como bien ha dicho Tania, pusimos en marcha también a la hora de diseñar los instrumentos para llevar a cabo la IAM, ¿no? Os hemos puesto un poco un listado de los instrumentos que hemos utilizado para poder trabajar con las mujeres. Hemos hecho dos entrevistas semiestructuradas. En este caso llamamos entrevista semiestructurada, pero realmente son espacios informales en los que establecemos con las mujeres un conversatorio más bidireccional y cercano, ¿vale? De hecho, por eso también lo hacemos muchas veces en espacios que no tienen que ser una sala. Nos hemos reunido con ellas en los parques, tomando un café, o sea, aplicamos otro tipo de espacios más informales para acercarnos más a ellas, ¿no? Hemos hecho también, como bien ha dicho Tania, dos talleres en los que hemos utilizado diferentes técnicas de educación popular donde asistieron 12 mujeres. Un taller en el que abordamos las necesidades de empoderamiento y participación, donde participaron 34 mujeres que pertenecían o participaban de alguna manera en asociaciones de Vitoria-Gasteiz. Dos entrevistas a colectivos mixtos, en este caso Goyan y Ausón Bici, y una entrevista a la Escuela de Empoderamiento Feminista y a la Casa de las Mujeres de Vitoria-Gasteiz, porque más adelante veremos en las conclusiones cómo perciben o cómo entienden las mujeres estos dos espacios, ¿no? Que al final es uno, es la Casa de las Mujeres. Hemos hecho también reuniones y flujo de información con diferentes servicios que entendemos están cercanos a las asociaciones de personas migradas, también de mujeres solo. En este caso ha sido el Servicio de Convivencia y Diversidad, Servicio de Cooperación al Desarrollo, Servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento. Estuvimos también en una usogune de Sabalgana, nos interesaba saber cómo percibían estos espacios del barrio. Y también hemos estado participando en diferentes asambleas del movimiento feminista. Y asimismo hemos hecho una revisión bibliográfica, como bien ha dicho Tania, sobre otras autoras que han escrito sobre empoderamiento y participación. En este caso deciros que las mujeres que participaron en las entrevistas semiestructuradas logramos que fueran de diferentes países. Estuvieron mujeres de Nigeria, de Ucrania, de Kenia, de Colombia, de Venezuela, de Mali, de Ecuador, de Marruecos y de Camerún. Y las edades también, la información que obtuvimos fue rica porque tuvimos edades también, franjas de edades desde los 18 años hasta la más mayor que tenía 60 años y pudimos la verdad que ver también sus procesos, cómo han ido avanzando sus procesos migratorios porque eran mujeres incluso que estaban desde la que llevaba 4 años hasta la que ya llevaba 20 años, ¿no? Entonces podía ver también esos avances y las dificultades que se han ido encontrando a la hora de participar y en su propio empoderamiento, ¿no? Eran mujeres también, y esto más adelante, y bueno, como ha dicho Tania, os invitamos a leerla a ella, porque ahí vais a poder ver cómo eran también mujeres, muchas de ellas que cuando llegaron aquí a Vitoria no participaban en ningún espacio y a medida de que han pasado los años han participado en asociaciones, han creado sus propias asociaciones y siguen participando de alguna manera en alguna asociación, asamblea, o red. Como conclusiones, bueno, no sé si se ven ahí, ha sido un fallo, pero bueno, los invitamos a leer la IA para que leáis bien las conclusiones. En este caso, entendemos que hay una participación alta de mujeres migradas y racializadas en asociaciones mixtas, sobre todo, toman decisiones, pero también nos hemos encontrado con que los hombres que participan en estas asociaciones son un poco los que se encargan de la gestión externa y sobre todo de las relaciones con la administración. Las mujeres migradas tienen experiencias positivas de la participación, entienden que es necesaria, que es fundamental para el avance de sus derechos y la consecución de sus metas. Hay muchas mujeres que están motivadas a la hora de organizarse
aunque tienen un objetivo que muy común entre todas ellas, y es que quieren mejorar sus vidas y las de sus familias en los países de origen. En este caso, son conscientes de que la participación y el empoderamiento de sus vidas es algo positivo y les trae muchos beneficios a la hora de su día a día. Aquí entramos en lo que os decía de la Casa de las Mujeres, cuando les preguntábamos un poco si conocían la Casa de las Mujeres, si habían estado, si habían participado en alguna actividad, pues bueno, nos dimos cuenta y concluimos que era importante reforzar el acercamiento de la misma a mujeres no blancas. Creemos que la Asociación de Trabajadoras de Hogar y Cuidados de Álava, que participa en la Casa de las Mujeres realizando sus asambleas, es un buen elemento para poder atraer la presencia de otras mujeres migradas racializadas aquí a la casa. El propio espacio de diversos orígenes que está en la casa, creemos que también puede ser un elemento que reciba y acoja a otras mujeres, entonces creemos que tiene que ser más accesible. Se sienten cómodas y cercanas. Las mujeres, algunas de las mujeres, parte creo que la mayoría, conocían algunas la casa y sí que se sentían cómodas y se sentían que la casa era un espacio cercano, ¿no? Para ellas también era un componente central, la casa, porque es un sitio donde nos podemos encontrar mujeres diferentes, ¿no? Y de hecho hoy en día el movimiento feminista y mujeres racializadas, mujeres no blancas, están iniciando un proceso de acercamiento también para trabajar todo ello, ¿no? No conocían el Echegune y tampoco conocían la Escuela de Empoderamiento Feminista. Solo había una mujer, creo dos, ahora no recuerdo, pero en ella lo tenéis, que conocía un poco las actividades. Lo positivo de ello, porque aunque sea una dificultad, también se revierte en algo positivo, es que entre ellas generan redes y ellas mismas comparten ese conocimiento con otras mujeres. Había una mujer que conocía la Escuela de Empoderamiento Feminista y es la que acercaba a las otras mujeres de asociaciones o de su propia asociación que existía este espacio, ¿no? Respecto a los AUSOGUNES, como os hemos dicho, hemos estado solo en uno, hubiésemos querido estar en más, pero sí que nos dimos cuenta que era un espacio que no era prioritario para las mujeres. Puede ser que también sea por el poco tiempo del que disponen, porque tienen muchas actividades en su día a día y el trabajo en sí es lo que más ocupa, entonces no tienen tiempo. La brecha digital y la falta de conocimientos técnicos sí que salió, que era una de las dificultades grandes a la hora de relacionarse con las instituciones y también con la ciudadanía en general. Esto que revierte en dificultades y efectos negativos para la participación y el empoderamiento. Las formas de hacer y la metodología en este caso, creemos que hay que cuidar las relaciones con las mujeres, hay que poner en práctica metodologías que nos permitan estar más cerca de ellas, como las que se utilizan en educación popular, y hay que aplicar nuevas formas de hacer, ¿no? Y creemos que es importante no perder de vista que estamos construyendo todo el tiempo con ellas. Bueno, os animamos una vez más a leer la IAP, porque tiene testimonios de mujeres y, bueno, pues eso es igual lo interesante, ¿no? No todo el tema de los datos, que de alguna manera, de manera muy resumida, tenemos que contar aquí. En las asociaciones mixtas, el tema de los feminismos no está. Hay un gran vacío con este tema. En las asociaciones de mujeres sí está, sobre todo porque se relacionan o vienen alguna vez al movimiento feminista, porque se relacionan con otras asociaciones. Por ejemplo, varias mujeres de asociaciones las invitan las compañeras de ATCA a sus talleres y vienen, y son de otras asociaciones. Y eso está bien porque es como la construcción de una comunidad más amplia, ¿no? No lo que tradicionalmente se ha hecho como, mi asociación, me quedo en mi asociación y no me muevo de aquí. La mayoría de las mujeres conocían la reivindicación del 8 de marzo, pero ninguna sabía lo que se reivindicaba el 25 de noviembre. Esto igual es interesante de cara a, claro, vivimos en un sistema
bueno, pues donde las reivindicaciones están vinculadas a los derechos humanos reconocidos en las Naciones Unidas, pero esto está muy relacionado con las reivindicaciones occidentales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es interesante. La mayoría de las mujeres tampoco conocía el accionar del movimiento feminista, las que lo conocían es de manera reciente, no obstante, la mayoría tiene sensaciones positivas y quiere acercarse o conocer. Una de las limitaciones principales por las que las mujeres no se acercan es por falta de tiempo y por precariedad económica, ¿no? Distribuyen su tiempo en la búsqueda de empleo, la mayoría, en buscar medios de subsistencia, porque la mayoría también envía dinero a sus países de origen. Luego, la injusta distribución de las tareas de cuidado, como se ha hecho en algunas, o se ha probado en algunas investigaciones con mujeres autóctonas, también afecta a las mujeres migradas, y la mayoría están intentando resolver cuestiones de cuidado. O sea, ha salido todo el tiempo que no, porque a ver dónde deja las criaturas, no, porque a esta hora tiene que ir a recoger, no, porque tiene que trabajar, y ya no digamos la mayoría de mujeres que trabajan en empleo en cuidados, ¿no? Por otra parte, el racismo ha sido uno de los problemas que ha sido señalado como de los mayores problemas que enfrentan las mujeres a la hora de la participación. Y sí que queremos aquí dar una alarma con ese tema, porque todas las mujeres lo han mencionado, no solamente han hablado de espacios, porque bueno, son conscientes de alguna manera del racismo estructural, ¿no? Con la ley de extranjería, etcétera, etcétera, pero mucho racismo social. De hecho, en algunas asociaciones mixtas, bueno, han contado experiencias. Podéis leerlo en lo que hemos recogido. Entonces, bueno, es importante si queremos que las mujeres migradas se acerquen a los espacios, revisarnos el tema del racismo, ¿no? La lengua es también un problema no resuelto que dificulta la participación y el empoderamiento, y no solo el euskera. Por igual han mencionado euskera castellano, por igual. Luego, si bien es cierto, la mayoría de mujeres, que al menos las que han participado en la investigación, y esto está contrastado con otros datos de investigadoras de hace bastante tiempo, tienen estudios avanzados, la mayoría no ha convalidado ninguno de sus estudios, ¿no? Y, bueno, pues todo el tema de la participación o de mejorar sus condiciones de vida, pues se ve afectada por la no convalidación de estudios. Lo que hace es segmentarizar en el tema de cuidados y trabajo de hogar, que es el trabajo más precario y el que menos posibilita participar. Porque varias de las compañeras que han participado queríamos que vinieran hoy, pero la mayoría están trabajando. Entonces no pudieron venir hoy. Más de la mitad de las mujeres no tiene conocimiento de sus derechos laborales, solo una de las 12 conocía y era afiliada de un sindicato, el resto no. Luego las asociaciones sí que son conscientes las mujeres de que la ayuda entre iguales es fundamental y les aporta relaciones positivas que afectan positivamente el empoderamiento y les motivan a participar más, ¿no? Cuando se sienten bien en un espacio, siguen yendo y siguen participando. Cuando no se sienten bien, no van, independientemente de lo que en ese espacio se haga. Luego, las redes, en este caso, son también muy importantes. Y otra de las cosas que queríamos mencionar es el tema del voluntariado, porque varias de las mujeres hacían voluntariado y es importante señalar que no todo voluntariado es empoderador, porque hay ciertos voluntariados que están relacionados con cuestiones, de solucionar cuestiones de la vida, como yo que sé, vestido, alimentación y tal, que son fundamentales, pero no tienen ningún elemento transformador, sino que generan relaciones, bueno, pues de dependencia o de alguna manera de asistenciales, esa era la palabra.
Entonces, sí que varias de las mujeres dijeron, bueno, yo participo, pero no puedo decidir, no decido. Entonces, la decisión es una de las herramientas fundamentales a la hora del empoderamiento. La mayoría de mujeres también decía que en las asociaciones mixtas sentían que no había ningún problema a la hora de participar. Pero nos hemos dado cuenta que en las asociaciones mixtas quienes más participan son las mujeres. Y que de alguna manera son las mujeres las que, bueno, las que deciden entre ellas, aunque como ha comentado Caterine, cuando tienen relaciones con el ayuntamiento o con otros... Relaciones externas, las hacen los hombres. Entonces los hombres pues se ven más, ocupan más el espacio público, sin embargo las que más hacen y participan y hacen todo tipo de cuestiones son las mujeres. Luego, para potenciar, estaría bien, ¿no?, potenciar el relato de esas mujeres que participan. Casualmente una de las compañeras que participó desde Kenia, en Euskal Herria, una de las migraciones, o sea, hay migraciones más feminizadas que otras, ¿no? Y esto está en la IAP, que lo podéis leer, el 70% de migración de Kenia es de mujeres. Y esta mujer casualmente fue elegida por ACTA para que se le hiciese la entrevista, pero es que ella también es la presidenta de otra asociación de Kenia, que han fundado una asociación de mujeres de Kenia, ¿no? Entonces, es súper interesante además cómo entre, al menos las kenianas, tienen una práctica de empoderamiento, de reconocimiento a la presidenta de la asociación y de confianza, ¿no? Y dicen, no, ella nos está ayudando, nos está generando conocimiento. ¿Falta otra? Vale. Hay una cosa importante que queríamos decir, nos quedan 5 minutos, y sí que es cómo entendemos el tema del empoderamiento. Creemos que si bien es cierto, la casa y la escuela de empoderamiento hacen empoderamiento feminista, el resto de servicios también deberían de hacer empoderamiento. Es decir, el empoderamiento feminista debería ser transversal, no solo dejarle al área de igualdad y a la escuela de empoderamiento la parte del empoderamiento, porque el empoderamiento no funciona así. De hecho, las mujeres han demandado otras acciones, y muy claramente lo han dicho, relacionadas con su empoderamiento. Y ese empoderamiento, como por ejemplo el saber hablar, o sea, el hacer prácticas para hablar en público o formarse, también podría ser feminista, aunque lo haga el área de participación ciudadana, por ejemplo. Entonces, es cómo trabajar de manera integral. ¿Por qué? Porque a la hora del empoderamiento eso se puede ver. Y una última cosa es el tema del empoderamiento, de la participación, está directamente relacionado con las condiciones laborales, con la precariedad de las mujeres, y también desde las instituciones lo que se podría hacer es una estrategia integral de intervención, como, bueno, buenas prácticas, como bien es cierto, hacen, bueno, por ejemplo, el área de cooperación al desarrollo, han permitido la contratación de una mujer racializada para que enseñe a las otras mujeres cómo se hacen las cosas. Porque las mujeres decían, no, es que siempre viene pues, la gente del ayuntamiento. Queremos que sean nuestras mujeres las que aprendan y sean ellas las que nos enseñen a nosotras. Y esto es súper importante, ¿no? Eso por una parte, y luego por otra, también como otras prácticas que, bueno, nosotras hemos estado o tenemos algún vínculo con gente en Barcelona con el tema del trabajo, y se están desarrollando opciones económicas para las asociaciones que luego se pueden convertir en opciones económicas de sostenimiento de la vida. Y eso es súper interesante y, bueno, muy importante a la hora del empoderamiento y la participación en general. Es que ricas por la atención. Sí. Y esta es una foto del día 8 de marzo, que hubo una comida con compañeras del movimiento feminista y varias de las mujeres migrantes racializadas. Y, bueno, nos han sobrado 5 minutos que cedemos a las compañeras, ¿no?
asko etortzea den, eta gainek eta bizok egin dugun lana, holan deitzen da, diapositiba ikusten duzu bezala, hilekoa, errealitate eta fikzio. Lan honekin, guk gure bizitza bai pertsonalian, bai profesionalian, saiatu gara hilekoa kolektibizatzen eta politizatzen, eta elistik botek esaten daren bezala, hileko hasitzen egitea espazio publikoa berreskuratzeko ahalduntze ariketa bat da. Beraz, kontestu horretan eta arrazoi nagusia hori izan da, hilekoan inguruko lan eta ikerketa egitea erabaki den dugu. Kontuak dutzen apur bat, proiektuan abian puntua zenitzen da, baina pixkat atzetik aurrera. Osea, proiektu edera ideia esan sortzen da, eta hori gurentzeko pixkat guztan egu ginen horren. Eta proiektuan ideia sortzen da, eskuartera edo jatanien egoan ikasino bat, metodologia konkretu bat ikus ikuspegitzen ministratik ikertzen abera, eta da ekoizpen garratu den metodologia, gai honetan egin zen gauzak
hauk miren gillo bere tesiari adintzen ari gara. Eta labur esan da, da ikuspegi ikuspegi tradizionala zelantzan jartzen nahi ideologia eta praktika barra egitzen ditu, ez? Eta miren gillok Euskal Herri maian ikertzen da usela, kontrakultura mestuara egiten da, espazio ideologiko eta politiko oso anitzetatik, eta bereziki espazio periferikoetatik, ez? Eta ikusio Gasteizen, bai, dauen kontrakultura mestuara, oso espazio ideologiko oso anitzetatik egiten dara, eta maien periferiko egiten dara. Eta honetan egiten dut, adibide batzuk egiten dara, zena, oso egiten eta egiten dugu, zate batetik, jana hori ikeren erakuzketa, 2006koa lana, gero lehenko adik buzko jarrurali batzuk egin bidez, Zeremitas Power kolektibak antolatu eta erkari horren. Red Bat zine, bueno, bat zantzine bat, Gasteizko sortzai feministen kolektibo batik egin dakoa. Eta azkena ekarri dugu, dalako justu gu ikerketa izin den zela Gasteizen topago indurako kartela, eta hori momentu enten egin dagoen mintegi bada egeko adik buz, gauekoak programan. Bueno, eta guzti hau kontuan hartuta, gure marko teorikoan edo nolabait bibliografia eta teorizatuta dagoan guztia osatzi bat bintzat biltzen saiatu gara eta konturatu gara edo hiru gauzataz, ez? Alde batetik horra gertzen ez da, baina guretzat importantea da azpimarratzea irekoa genero eraikuntzarako ardatz eta elementu gisa erabiltzen dira historian zehar, eta irekoa emakumeen gorputza eta feminitatearen eraikuntza bereziki esentzialista, ez begira oso esentzialista batekin ekarri nahi da dena, ez? Orduan, hori dana kontuan urkita, bi atalaue banako dugu, ez? Alde batetik irekoa mende bat dugu kulturan nola sortzen da, eta horretarako ikusi dugu ikuspegi desberdinetan edo ador desberdinetan gandean ari diran diskurtsoak nola funtzionatzen duten, diskurtso mediko-zientifikoa, religiosoa, publizitatea, eta horre nola eraikitzen da, irekoaz daukagun ikuspegia, eta bertan ikusten duzuen bezala, pues, kutsadura, gaixotasuna, mina, zikintasuna, bezalako hitzak dira, nagusitzen dirana. Eta horrek sortzen da ben, emozioekin lotutako diskurtsoak dira, baien dirana, lotxa, beldurra, nazka, eta abar. Eta beste alde batetik, nahi izan dugu ekarri kontrakultura menstrualaren ideia hori, duan egia aipatu da bena, ez? Eta hemen, feminismoa da nolabait dintza, horregatik, guntetan eskatatu dugu zen, emakumeak euren burua feministatzat dute, eta feminismoa da, hilekoan donde baldeko kulturan eraikitzen den ideia horretatik beste errelatu bat sortzeko modua. Eta beste errelatu batzuetan azpimarratzen diren hitzak edo sortzen diren diskurtso berrietan, ba, kontu ezagutza, arrokasuna, praktika berriak alduntzea bezalako hitzak tokatuko dut. Eta, berkatu. Eta Our Lives, Our Bodies, ez? Bostoko emakume kolektiboki eta kolektiboan sortutako jakintza iturria izan da bebaik guretzat referentzia, ez? Oda, nara jartan sortutako metodologia eta moduak modutik gertu dagoza. Eta metodologia zartu aurretik, gure metodologia zein izan da bebaikan zartu aurretik, ekamin bat neko honkein, gure matzo teorikoa bi gaitan zentratu da edalde batetik, nortzen da konta da bena, edo hilekoa inguruzko ekarpen teorikoa batzena, baina bai eba ikusten genu, dintzina gume egon ikerketa honen metodologia berezila zara, ez eta berak ikonetela, berezitasun hori ikerketa liberari, eta zentzu berezitua, ez? Horko ez gara esartuko asko, zein izan, eta horreko guki eta saldoa da oso ondo, eta oinari oso hartzeko eda ez, ezagutza lekutuen ideia, epistemologia feminista eta koespen garratuen ideia berat, ba, barne ditzen da, epatu da esan gauza batzuk. Baina bai, igual, koespen garratuen metodologia bera, ez izala ez ezin dututa, edo gu zelan erabili dugu, ez? Alde batetik, apurtzen da dela, kobrek esan da den moduen ikertzai eta ikertu harreman elurrun hori, ez? Nolako beste batia ezagutza da ekitzen, eta zentu horretan guk edo
eta hori, testu hori itzuli parte hartzaileari berari, ez? Eta era horretan, azitza rekonozio bere testua, berak esan nahi da bera, berak esan nahi da moduen esateko, ez? Eta horren aldatzeko, gehitzeko, moldatzeko. Eta era horretan indo guzikar eskitarana, bai alde batetik individuala eta kolektiua bai. Individualena ikusten den, gara eskazara, esperientzia bitara bilorretan jasotzeko, hau da, pribatua zen hori, edo bakoitzan ibilbidea jasotzeko individuala behar eskazara, baina ere berien, iepan politizazioa bera eta tabua transferitzeko momentu, aktivismoa zeukan gaitasuna aztertzeko eta nahi nahi denen sortu espazio kolektibo bat. Ez talde eta esketa bat, eta hor horra ikusi zer urtetan zan, ez? Eta hor testu hori gero, sinazo politxe, bakar esan testu bat, amabi eskutara ibertzen gana, ez? Gubizu, gero ibertako parte hartzaiek, eta hori gure lanan emaitza edo, ba, lau testu individual, edo lau narratiba individual, eta kolektibo bat. Eta bero, bueno, bai bat dut bai, ba, ikat, oza, parte hartzaileak gazteizekin animalitzen da dela bere dana, eta feminista dela, eta esan daren moduen, eta saiatu garela jakini, hilekoaren esperientzien anistasunaraz berdura jasoko, ba, mentza sozlan anistasuna bermatzaren, ba, bai, adinean elementua, eta bero, esperientzia bitan desberdun elementua saltzen, ba, saiatzen anistasunaren. Eta bero, bigarren zatixe, segure metodologia, ba, indri bat entzutzu bi desberdun dire batzen da esalako, da literatur kritika feminista da. Kasu honetan, testu literarioak aztertu dugu, eta horretarako, aztertu dugu zuen testu erautaketarako, erabile guzi dizpide batzuk, eta dizpide horrek izan dira, euskaraz sortu bat izan dira testu egizetia, makume sortu bat izan dagoa, liburu formaz bat argitaratuta dagoetea, eta irekbari buruzkoa alpure bat izatea da. Eta erabera horrela, ikun gaurretik irakunitakoak jakinda batzuk kanpoan behar bat zikera. Eta era horretan, ba, ja, testu, narratioen testuekin eta literaturako testuekin ingo guztako paraketa kritiko bat ikusteko, hau, zeberdintasun, zeberdintasun da horretan. Eta hori da, gure analizian, ba, mamia, eta dokumentariko guzt, adibide batzu, gure eta esan horatu adibide bat, edo guztako analizi da begira eta horretara da begira lagugarria desen gaudelenak, ez? Baina era begien bai, lanien piloa geratu biztela, adibide batzuk eta edo guzunalaik duen estatezoan bezala ilustratzeko eta esan nahi dugun hori, ez? Jakin da, asko eta asko kanpo benitzu diranak eta bereziki interesantziak izan da diranak, ez? Kasu honetan, Mercedesek, kanskertatuetako batek, holan estatezoan, ez? Hilekoarekin denguen eta inorrez egoen une bat aprobetsatu nuen trakoa garbitzeko. Lasai garbitzen ari nintzen eta bat batean lehengusua agertu zen. Aize lotxa, ez nekien zer egin trakuekin. Normaltasun ez hitz egiten saiatu nintzen, disimulatzen, baina oso gaizki pasaten duen. Eta, zergatik panpoz, liburuan, anatxkorta bizkaiak argitaratu trakua, ezaten dago, bi aiku ekarri dugu, ez? Aitak eta anaiak ez dute odolaren arrosturik ikusi behar, edo odolagari, lotxaz eta izurtua. Eta bi adibide hauetan ikusten dugu nolabai mendebaldeko kulturan eraginpean aipatu dugu zen ideia horiek, ez? Lotxa eskutatu behar dan zerbait, nazka, disimulua eta abar, ez? Bietan adibide antzerako artira eta arduan duen kasu honetan balio garria jatuz irizkutatzeko, ez? Eta urrengo gaia edo da minana, ez? Baina beha oso presente dintagoen gaima da, hilekoan esperientzietan, eta ilusio hori bai esperientzien narratibetan eta literaturako narratibetan agertzen dira, ez? Alde batetik, akaren esperientzia gara dugu, berak ikantetan dauzela, bai dugu hilekotik gaur egunera, horrean ez dut izan oso harremana nire hilekoarekin, oso hileko mingarriak izan ditu dara horreti. Gila hodan, erikeria, pereza, urko mina eta trepako mina da egiten dit. Baratik pasatuko dela, baina egun hori ebeleago pixatzen dutiko gutxietik ezala ez dut. Eta, maila bentsu berean, ez da nien hori lanean, mila ideia dira zartzen, ez? Ilekoak minaren batek dio, minzorot bat, jabilaren azpian. Eta bai, hemen, bai, aurreko diapositibako adibidetan ikusten dugu zelan, ikustegi tradizionala eragin dako ideia horrek eta esperientzia horrek, ba, presente dago zelan, bai, narratibetan, bai,
eta pixkat hau Christian Northrup autoreak Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer liburuan lan esaten hau, ez? Haurtzaro eta nera bezaroan ez da ziklo menstrualarekiko urmepenik ematen. Sekulako informazio gabezia dago gai honen inguruan. Kasu askotan, menarkia prozesua garatzen denean ziklo menstrualarekiko errefusa, amorrua eta nazka erakusten dute gehiagoan. Lehenengo hilabeteetan, askoren hitzetan, eskutatu egiten dute. Eta pasarte hori dute jakun, ba, oso ondo ekartzen zebala, guk esplikatu nahi dut hori, eta nolabait oso ondo lotzen da bera, nola informazio gabezia horrek eragin aldaben, edo nolabait asentuatzen daben, nazka, mina, lotxa, berdurrarekin lotutako guzti hori. Ez eta da, bueno, iruditzen jakun, hau ekarri behar den dula, besteak kokatzeko, ez, nolabait, informazio gabezia horren bai, eta moduren baten ez, ba, guztionek eragiteta eta esperientzia negatibo eta bizitza ere, eta dintzak ari emana horrekorrean negatibotik egitearen, oza, izatearen. Eta orduan, arreta jarri dugu bai bereziki, zein momentu, oza, zein lekutan edo zelan, apurtzen da, ikuspegi tradizional horrekin, diskurtu eta praktiketan, buk, bai narratiban esperientzia narratiketan, eta bereziki ikusteko diskurtzo alternatiboa dutxo dut egun, edo kontrakultura bezpararen baita bukatu komen diskurtzo hori zelakoa da, zediburuz berdua egiten da, eta zi moduan apurtzen garen tradizionalarekin. Eta horren ekarri guz, diskurtzo alternatiboa bukatu hori esan adibide bat. Adibidez hau da, narratiba kolektibokoa, eta dino, urtako batzuek, harreman hona izan dugu hilekoarekin, gure hilekoak, hilekoen lagunak izan gara. Garbitu egiten gaitunare kontzientzia eta sentazioa daukau, hilekoa bizi dugu. Ikusten da nuen, ez da lanetan, ez, oza, urtako batzuek dino, baina hor bai ikusten da, zelan hilekoa jarretzen da osasunarekin, garbitasunarekin, eta harreman onarekin, ez, eta apurtzen da, ez, ikitasunan idearekin, apurtzen da, ez, 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 eta honekin batera ekarri gaien duna baitu dertzagun behingoz errelatua, ez dugu danera publiko, baina horrek jamaiera ez batek dago, bueno da, alemana afektibo erotikoa kortetan da, ez eta gomorra dut esan dago. Aurak aldeut eskua, gozo dago. Hatzak horre ditut neskatu gabe, nire neskaretzat. Bero esaparen zaporea ezagutu esan, baina horrelako dik pentsatzea soilik nazka ematen diola dio. Primeran, dena bidezat. Ez da, ikusunaz da, nikekoa erotizaziorako elementu bat bihurtzen da narratibo horretan eta beraz moduren batean apurtzen da dugu bai, baina da bihurtzen da bihurtzen da dago nazkara, ez? Nazkaren ideia bai, beste edo ez kidean kasuan. Bai, eta diapositiba honetan ekarren da izan duguna da arrotasun menstrualaren kontzeptua, ez? Galdetu dugunean kontrakultura menstrual edo beste bizipen batzuen inguruan, bueno, ba, hainbat elementu agertu dira, baina hau aukeratu dugu zuekin parte katzeko, ez? Narratiba kolektiboan, momentu baten horan esan zeben partai dut. Feminismoak erakutsi dugun moduan, gure kontra erabiltzen den terminologia, geure egingo dugu. Buelta eman eta hartaz jabetu eta lanikatzeko. Lunatika garela, ziklikoak eta bai, hau txartxatzen dugunean, hilekoarekin gaudela, baina gainontzeko momentu guztietan ere bai. Eta Maria Madalena jani ezagazu komikian, bueno, txiste moduko bat da, esketx moduko bat da, eta erabiltzen dago pixkat gainetik edo inposaketa baten gainean, odola besteari barra egiteko eta txiste txantxa bat sortzeko zerbait bezala. Eta horren, bi adibide hori erakusten zeskuen bizkat edo oso entozakusen oso ondo erakusten zeskuela nola berdefinitzen edo berperresan egiten dugun gure errelatua segun eta nundik aktibatzen gara. Ez feminismoa bietan dago presente eta humorea bebari ez. Eta horren, ematen dio diskurtsoari errelatuari eta hilekoa bizitzeko moduari beste esan egin bat guztiz. Hori da, eta gure hipotesietako bat zen, eta ikusi dugu gauzetarako bat zen, da diskurtzo tradizionaletik alternatiborako jauzi horretan, kontzientzia feminista gara bide hori bai erakusten da dena, bai laguntzen da dena, ez? Bat
ez dut, bueno, informazio falta bat entitalian zen da, eta feminismoak sortutako, edo feminismotik sortutako ezagutzaren eta ezagutzarako bidea eta praktikak izen die, ikustei aldaketa hori aldidez da horretaz moduren bate, eta beraz, sortzitza feminista ezin bestuko izan azudio horretak. Eta horren adibidez bat, eta logos menopausiaren buruzko bi narratiba, kasu baten da, narratiba individuala, eta bestea da, erakusten da berako gure ustez kontzientzia horren edo informazio gabezeatik ikuspegi aldaketa horretan feminismoa dauken dauken lekua ez. Hau da batetik maizten esen kontzientzia, menopausia garaia gerturatu nintzenean ere aldatu nintzen informazioa jasotzen liburuak eta artikuluak irakurtzen. Hori dela eta menopausiari ez dio beldurik izan. Inoiz ez dut pentsatu menopausia ondoren emakume erdian izela. Bizitzaren etapa berria da, aukera zutea, azken jarraitzeko eta esperientzia berean zutatzeko. Eta kristalesko begi bat inguruan dena gurnea bete, menopausaren gaiak hartzen da, horrez, eta dia ipu honek ekarri dugu. Irautzak ditu hori, bat nebizten duen sasoiari, adina eskutsua deitu dio Kari Mitxelesek. Klimateriko. Zeharu abenez gareak, plazio mexikaren esteian, klimateriko ditzaren euskarazko ordeinak. Gaizko, galgarri, arriskuzko, galbidezko. Gaztelaniazko kritiko itzaren adirantzaten batean ditu gainera. Ez eta hemen ikusten da, zelan pasotan da, kontzientzia aldaketatik eta ikuspegi aldaketatik zaldaketa da. Ez? Hori da, feminismoaren direktik. Eta, fizka eta direktik amaitzeko, oso kuriosoa iruditu zitzaigun, hiru elkarrizketa individualetan kontatu duzuen anekdota edo esperientzia bat, bakartzat edo berezintzat edo intimotzat, ez? Eta hiru elkarrizketa intimotan, elkarrizketa intimotan errepikatzen da, orduan, nahi dugu, amaitzera sartu horretik irakun zuek entzuteko. Orduan, hau da, amaiaren elkarrizketa individualeko anekdota. Irekoarekin lortutako esperientzia negatibo bat tanpoiak erabiltzarekin lortzen dut. Gogoratzen dut, edo atxe hilo edo barro maia, tutero joaten ginen kanpilera. Eta hain hori betani komunean sartuta, hain hori laguntzen tanpoia sartzen. Ez hori moduri tanpoia sartzeko. Nik esaten behar, sokorro. Irekoaren ostean, nire horre bat duazen ez nuke lasukorik. Uda gara jauzo gaizkin izin nuen, irekoarekin egotea, tonomentu da zen militar. Dio kakasa da nekan, nire pentsatzen dut paisatzen da, baina uste dut puntazo bat izan dela. Iru lagun elkar laguntzen, altzen bezala elkar lasaitzen, ez ginen arazaitzen, baina en fin, experimento bat, intimitate momentua izan zen, oso naturala. Zu badak izu egiten, egin godia zuzu. Eta ez genuen lortu, baina barri piat egin genuen, orduan emakiru gara baina nirean polita. Eta mekan ekan berenian, holan kontatzen zirukuz. Gogoratzen dut tanpoiekin arazoan dituela, ezin dituela posartu, nire jartu nahi dut. Nire aizpa saiatzen zen laguntzen, baina ezin eskoa zen niretzat. Horregatik dudan nire libertura edo dartzen afaten ginenean eta ezik gudeatzen duen. Zuzenean ez nintzela kurretara sartzen, edo sartzen nintzenean korreka eta presaka voltatzen nintzela korberdez konpresa jartzera. Uste dut lehen da biziko aldiz emesortzuk derekin nortu nuela tanpoia jartzea. Batez ere nire aizpa izan zen lagunen duena tanpoia jartzea. Elkarrekin joaten ginen komunera, eta bitartan berak esaten zidan, nola egin behar duen. Esaten zidan, behin eda topatzen duzula zuloa, behin apari bat. Eta nik erantzuten nio ez zinuela. Batzuetan komunetik ateratzen zen, ni erosoago sentitzeko, baina ala ere ezin eskoa zen, oso urdu di jartzen dut. Eta erugarren gara, lehi behar. Kampoia ekin bai, esperientzia txarra izan dugu. Ezin nuen sartu, eta paria erdiak ere ez zuen sartu. Pentsatzen genuen. Zergatik zartu behar dut zartu behar dut zartu behar dut zartu behar dut. Behin erabaki genuen komunetan denu batea zailatzea, presio horien nahi izan ez zedik. Dira etxen egon gobinen. Komunak ian azelden eta bost pertsona hiekoarekin genuen. Sikronizatu eta ginen eta udan hartu zegoen eta piztina lan bat eta joateko garaia zutenen, ikat adatik zailatu ginen, deno batera eta boia zartzea probatzea. Baina hasi ginen, batak omen batetik, nik ezin dut, eta beste ez dut, nik ere, edo nik, baina jama hau nixili. Bueno, ezin zartu eta ez estresatzen bazara eskizten daizu eta hori amari ezin dela. Eta hori dut zela ikusten gendu ez, pentsatu ez bai hiekoa bera, bai esperientzia, oza, bai anekdota honek, erakusten dozkuen hiekoaren ikuspegia, zeu zer intimo eta pribatu zart esan zuen bat eta zela
estamen, eta esero zelan topetan gomuzen politizatzeko, konpartitzeko, eta horre bate, igual gerora baina politizatzeko lekuan, ez? Eta esperientzia privatu baino, ba, kolektiba da eta politikoa da, ez? Eta erantzikatzen da. Vale. Eta duen, bai, ba, ongi ikusen dira pixkat adibidek, guk saiatu gara ongi nahiko lagur esaten. Bai, konekusio ongi izan da, kontrakultura menstruala izan atu dugun diskurso, eta mol eta praktika horrek asaltzen bidera, bai, esperientzia gari narrati eta bai, literatura, ez da? Baina, bai ikusten genuen, ba, kasu bietan, ez dizela, konfiguretan, bat, ikusten gen, ikuspegi tradizionala ez da dagoela guztiz izan ez, eta hala ikuspegi tradizionala be, bat zegoela, horren gainak be, ikusten dira baina diskurtza eta praktiketan ez, eta beraz, diskurtza alternatiba goma dago, praktika alternatiba goma daude, baina ez dago erabateko austurarik ikuspegi tradizionalaren eta ikuspegi alternatibaren artean, hala, jarraitutasun arruan bat ikusten genuen hor, eta alternatiba konfiguratzen dela, tradizionalaren handabera mugurek batean. Baina, bale, kontrakultura menstruala egon bat dagoela. Eta, erabera kontrakultura menstrual horretarako ezinbesteko bidea kontzientzia feminista izan dela kasu guztietan, ez? Bai, esperientzia narratibetan, bai, literatura, ez? Literatura ben ondi sortzen dien eta dagozain infrenatua oso lotuta daude feminismoa eta. Baina, txikitan dugu adibidea, bera, Gasteizko manifestazio nazional bat egin Euskal Herriko Mugimendu hori ez da deituta, eta zara ditzen denez, hileko salaketa dago horrein. Eta esan, literatura dago kiemestego, ikusar esan dugun Euskal Literaturako produzioaren oso zati txiki batetan agertzen dena hilekoaren aipamena, eta gainera hilekoa gara zentralatza daukan lanik ez da horrela, ez? Eta zentu horretan, gure hipotesia betetan da, edo gure hipotesia esan, hilekoa ez da hilekoaren representazio hori bezala jasotzen literatura, edo apenas jasotzen dela, eta hori bagoa izkantu bat izan dugu. Eta beste alde batetik, jasotako testuetatik ateratzen dugu zen ondorioak, alde batetik dira, Gasteizko feminismoetan dauden hilekoari buruzko narratiben testuak sortzea lortu dugula, bere helburu bat zan bere horretan, ez? Hau da, Gasteizko feministei ahotsa eman, agentzia eman, eta beraien hilekoari buruzko ibilbidea oroitu, antolatu eta jasotzeko aukera ematea, ez? Eta modu horretan beraien bizipen hori, modu ibilbidea individualera jasotako bizipen hori, horri marko politiko bat ematea, ez? Eta beste alde batetik, testu kolektiboa sortzea bere horretan zan helburu bat baita ere, nolabait uste nendulako edo pentsatzen nendulako elkarteak, gaiari zentralidadea emateak eta gaiari buruz elkarrekin betxatu hausnartu alizateak nahiz eta bakoitzak bere bizipena eki, bueno, ba, interesantea zala gaiari buruz nun kokatzen dara eta zer relatu dauzkagun erabaki eta ikusteko, ez. Bai, eta behor testua behar, sortutako testu hori bai ikusten gen ezagutza hori anak jaso eta materializatzen daren dokumentu bat izen da, ez baliagarria izeko gara, ez zen behikera narratiba berean sortzen jarraitzeko, gainen ikusgarri egiten jarraitzeko, eta bera emaitza moduan edo baliagarri moduan behar, ba, guretako bai da ikerketa honen, ba, emaitzarik esan dut ez dutako bat. Eta horren amaitzeko, edo pixkan kontatu dugu zen ondorio horiek da publitzeko, eta egun narratiba kolektiboan jasota geratu zen, testu zatitxo bat, gure guztes oso ondo laburbiltzen bat, eta gure lanen esentzia edo dutu nahi eta horren dugu narratiba kolektiboa. Beste emakume batzuek idatzetako liburuekin, modu kolektiboan ekoitzetako esagutza hori jaso eta gure banatu dugu. Adibidez, aurrelaiz, aurrelaiz, dena ipatu dugu. Hortaz gain, feministek antolatutako itzali eta ikastarotan, modu kolektiboan jendartan, eta gure dena iduruzitegi, eta ez tabeiratzeko aukera izan dugu. Gure apartekatu eta bestena zedikatu gara. Irakurtzen ari zaren testu hau, hain zuzen horrelako topaketa bat.
eta beste alde batetik, eta bai, bukatzen joateko, irakurriko dezue, guk lana bukatzeko erabili dugun paragrafoa, edo pasartea. Nolabait ikertzaile ikertu, hori apurtzeko metodologia honekin, gube bai, eta ikertzaileak izan, gube bai ikasi dugulako eta gube bai inpaktu bat sortu digulako, guk geuk sortu dugun talde eta elkarrizketa horrek, ez? Orduan, lan hori duen fiskalek, konurik esate bena, ez? Nosotras hori inkluiz da, hori da, hori da, eta orduan, ideia hori ekartzen da ben azkenengo paragrafoa hau da. Hau guztia konturan hartuta eta bukatzeko esan nahiko genuke Gloria Estenieni erreferentzia eginez eta Boston Globe emakumeen autokontzientzia taldea gogoratuz. Zerbait bizi duen pertsona oro adituagoa dela gai honetan edo zein aditu baino. Zirkuluan eta horizontalean konpartitua den gai bati buruz gure gorputzetatik hitz egiteak eragiten duen emozio eta publizitatea esperimentatzeko aukera sortu nahi izan genuen eta hala egin. Eta orduan gertatu zen magia, espero gabekoa. Ordura arte teorizatu genuena zentzua hartu zuen. Taldean genuen zein gorputzak ezagutza iturri ikaragarria ziren. Denon geneukan zer esan eta bereziki zer ez dut. Beste narratibek leku bat hartu zuten gure gorputzetan, eta gutako bakoitzaren hilekoaren buruzko narratibek.